chavales, amantes de Kide, bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy traigo para enseñaros una funda que se la he hecho a un cuchillo de JD Knife, Juan David, un gran amigo, un gran artesano. Quería que lo vierais porque es una funda especial que se ha hecho con todo cariño, con unos cuantos colores y unas cuantas, con dos colores de Kide y un poquito de piel de serpiente auténtica. Este cuchillo es para un amigo, para Sergio, un gran amigo, un hermano. Y bueno, pues la funda es especial también. Sergio, del canal, que lo podéis seguir también, del canal Diversión con Cuchillos and Bushcraft Survival. Y habla muy bien de los cuchillos. Y podéis seguirlo si queréis aquí en el canal de YouTube. Así que nada, no me enrollo más. Por cierto, soy Edu, el sastre de Kide, y si queréis verlo, no os despeguéis de ahí de la pantalla. ¡Vamos al lío! Bueno, chavales, pues esto sería lo que es la funda para el cuchillaco. Una funda muy, muy guapa. Cuchillaco hecho por Juan David, un artesano. Un cuchillo muy, muy guapo, también forjado. Es un pedazo de cuchillo. Y esto sería lo que es la funda. Encaje, como podéis ver, perfecto, hecho a medida. Y voy a explicar un poco lo que es la funda, aunque ya lo podéis ver. Lleva dos capas de Kydex. Kydex color verde. El ojal, que le digo yo. Lleva Kydex cesta. El básquet, color negro. Es precioso este Kydex. El tacto, todo parece real. Rugoso. Me encanta. Tengo varios colores. Tengo 4 o 5 colores. Tengo rojo. Marrón coyote, marrón chocolate, negro, verde, gris claro, naranja, de varios colores. Me gusta mucho, está empezando ahora a salir por aquí, por España. Y bueno, enganche Tajali, a pesar de que es un cuchillo muy grande, ves que no cabecea nada. Lo que hablábamos de los enganches aquí, que no hace falta llevarlo para que no cabecee, porque aparte no cabecee, aparte que luego cuando lo llevas va puesto en el muslo y te hace tope en el muslo. Y también lleva los dos orificios por si quieres ponerle un paracord o una cuerda. Ahora aquí podéis ver el toque de piel de serpiente real, que la he teñido yo buscando un poco los colores que son del mango. Como podéis ver, el verde, el rojo y el negro. ¿Vale? Tiene un poco de rojo por aquí, reflejos rojos, negro y verde. Piel de serpiente real, pero está teñida, buscando los colores del mango. Y esto queda nivelado. Desagüe. Queda muy bien, muy guapa esta funda. Y el cuchillo. Hace un conjunto espectacular. Y esto sería lo que es la funda para el cuchillaco de Juan David. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la fundita. Ha quedado muy apañada, muy guapa, un estilo diferente, ¿eh? Y nada, como siempre, pues ya sabéis, like, dislike, lo que queráis, manita arriba, manita abajo, lo que viene siendo enrollado, ¿vale? Nada, que no os cuesta nada. Bueno, va, no me enrollo más, venga, va.
Chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Vámonos.